porque se va a tratar de lo que es el carácter de el cristiano, teniendo ese modelo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es la clase número 2 del volumen 13 de nuestros expositores y vamos todos a repetir el tema. Ahí está en la pantalla. Cristo, modelo de mansedumbre. Una vez más, Cristo, modelo de mansedumbre. Todos sabemos lo que es mansedumbre, ¿verdad que sí? Es una palabra que es fácil de pronunciarla, pero difícil de ejecutarla. Mansedumbre. ¿Cuándo es que necesitamos ser mansos nosotros? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Siempre tenemos la tendencia a defendernos, a protegernos. Es algo instintivo que hay en uno. Y note bien que esto también existe hasta en los animales. El animal tiende siempre a protegerse y cuando tiende a protegerse, pues se vuelve agresivo. Pero de vez en cuando vemos que parece que son mansos, ¿verdad? Especialmente cuando el amo pues sabe cómo hablarle y cómo controlarlo. Así que no necesariamente el animal es manso y por su propia cuenta va a venir a humillarse, sino que tiene que ser entrenado, alguien tiene que enseñarle a no ser agresivo ante ciertas circunstancias. Lo mismo pasa con nosotros los humanos. Nosotros los humanos somos agresivos. Se nos enciende la chispa, sí, mire. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Alguien diga aquí que no? Vamos a ver. Así se nos enciende la chispa. Especialmente cuando toca nuestra dignidad, cuando se meten en nuestro territorio, porque es un instinto que hay en nosotros, el instinto de preservación. Qué tremendo. Mas, sin embargo, dentro de ese ámbito, nosotros podemos ser mansos y humildes de corazón. Porque tenemos esa capacidad que no está en la carne, sino que está en el espíritu. Y para que el hombre llegue a un nivel de mansedumbre y ser humilde de corazón, tiene que meterse en un terreno espiritual donde su espíritu tome fuerza para poder controlar las agresividades de la carne. Cuando la Biblia dice que seamos mansos, que dejemos la ira, que dejemos el enojo, que seamos humildes, no le está hablando al pecador, no le está hablando a aquel que no conoce a Cristo, le está hablando a los que estamos en Cristo, a nosotros que conocemos a Cristo, que tenemos el Espíritu Santo. Porque alguna vez usted ha experimentado ser manso. Alguna vez quizá usted quiso ser agresivo, pero se recordó de lo que Dios dice en su palabra. Y eso que lo hizo usted recordar le dio fuerza para no ser agresivo o agresiva en ese momento. Usted se detuvo, usted se humilló porque le dio más valor a la paz, le dio más valor a su familia, le dio más valor a su estado físico, porque hay gente que cuando se enoja se enferma. ¿Verdad que sí? Hay gente que cuando se enoja pues va para el hospital.
Entonces son frenos que Dios pone para que uno aprenda a moldear su carácter. Pero sí se puede hacer. Sí podemos nosotros llegar, hermano, a ser imitadores de Cristo. Pablo lo dice: sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. En otra ocasión él dice: sed imitadores de Cristo. ¿Cuándo es que la mansedumbre puede tomar lugar? Cuando nosotros nos anticipamos. Nos anticipamos a cualquier cosa negativa que pueda venir. Y el anticiparse es tener entendimiento. Tú tienes que conocer a la persona que está a tu lado. ¿Qué clase de persona es? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es cuáles son sus debilidades? ¿Cuándo es que se enoja y cuándo es que se alegra? Si es una persona lunática o no. Que cuando está la luna llena está feliz. Te quiere sacar a comer. Pero cuando está la luna en cuarto menguante, apártate. Son personas lunáticas. Hay que tener mucho cuidado. Y es tremendo esto, mi hermano, porque es una lucha continua. Continua. Muchas veces se dice, bueno, aquí mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, mi cónyuge está enojado, pero al rato se va a contentar. Yo voy a saber cómo manejarlo porque ya lo conozco. Se enoja por un día, el día siguiente está contento. Entonces yo no me voy a tirar a ser igual que él. Si es lunático o lunática, pues yo no voy a ser lunático ni lunática. Yo voy a tratar de manejarme, de ser lo que yo soy, de manejar el asunto con la paz de Dios. Porque sé que hay cambios a cada rato, que hoy está enojado, que mañana está feliz y que el otro día está triste y luego el otro día está loco. Entonces yo voy a tener que aprender a manejar este asunto. Me voy a hacer un experto, ¿verdad que sí? Un experto en esto. Porque yo me puedo enfermar. Yo puedo eliminar en mí esas virtudes que Dios me ha puesto. Dice Eclesiastés: si el espíritu del príncipe viniese contra ti, no huyas. No huyas. Porque la mansedumbre, oye bien lo que dice, porque la mansedumbre hace cesar muchas ofensas. La mansedumbre hace cesar muchas ofensas. Qué virtud tan grande esta, mi hermano. Qué fruto del Espíritu que Dios nos ha dado, porque la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo lo produce. Lo produce en nosotros. Pablo tiene razón de decir que estemos llenos del Espíritu Santo. Porque nosotros como cristianos vamos a encontrarnos con diferentes circunstancias en la vida, diferentes vicisitudes que nos pueden derribar si no estamos preparados. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Eso es el cristianismo. Por eso estamos en Cristo. Para no ser como los otros, dice Pablo a los Efesios en Efesios 4:1, que no seamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No seamos como ellos. Que cuesta, sí cuesta. Que a veces es difícil, sí es difícil. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, mi hermano, cuando estamos meditando en Dios, cuando nuestra mente no está cargada de malos pensamientos, ni de pensamientos malos,
entonces esos pensamientos que debilitan, entonces nosotros, cuando se llega un momento que es bastante contrario a nuestros deseos, tenemos capacidad de manejarlo de acuerdo a Dios. De acuerdo a Dios. Ahí es donde entra lo que es sabiduría. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice Santiago. Vamos a Santiago. Capítulo 3. Santiago está interesado en que nosotros seamos sabios. Mire el versículo 13 lo que dice. Porque muchas veces pensamos que somos sabios, que lo que hacemos, lo hacemos con una razón plena. Yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. ¿Y quién nos saca de ahí? Pero vea lo que dice el versículo 13. Hay una pregunta allí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? Muestre por la buena conducta sus obras. ¿Cómo dice? En sabia mansedumbre. Eso es sabiduría. En sabia mansedumbre. Quiere decir, hermano, que si nosotros somos sabios y si somos entendidos, vamos a tener una buena conducta en nuestras obras, pero no lo vamos a hacer con arrogancia, sino en una sabia mansedumbre. En otras palabras, ¿tienes un problema? ¿Estás discutiendo un problema? No te pases de la línea, no te pases del límite. Soluciona ese problema con palabras sabias, con actitudes sabias, pero en sabia mansedumbre. Trata de llevar a la otra persona a la razón. Trata de que tu sabiduría se infunda en ella, para que vayas calmando el fuego, extinguiéndolo con tus palabras y con tus actitudes. Porque Dios te ha dado un extinguidor especial. Cuando ves que aquella persona está en llamas, no te enciendas tú tampoco, sino que usa tus actitudes, usa tu buena conducta, usa tu mansedumbre, porque las tienes. Las tienes. No las pongas a un lado. Sé sabio, sé sabia. Cuando estés en esta plataforma, Dios te va a considerar una persona sabia. Dice Proverbios que el sabio ve el mal y ¿qué? Y se aparta. Si tú sabes que están platicando, están conversando y que de repente se abre la puerta para una contienda porque se trajo el tema desagradable, páralo. Si la otra persona quiere seguir, para. Cambia la plática. Ignora la situación. Sé sabio, sé sabia. No enciendas el fuego. Dios te ha puesto para ser guarda de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tu esposa. Tienes que guardarlo. Porque de otra manera, hermano, daña a toda la familia. Hay fuegos malignos. Mire lo que dice el versículo 2 de Santiago 3. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Santiago 3, 2. Y lo vamos a leer. ¿Qué dice ahí? Léalo fuerte. Ajá.
¿Te das cuenta? ¡Qué tremendo! Porque todos ofendemos muchas veces. No somos perfectos, mis hermanos. Para que haya pleito en casa, mire, es un abrir y cerrar de ojos. Porque no somos perfectos. Una palabra, una actitud, una mirada, algo que se ignore en ese momento puede levantar un pleito en casa. Porque todos ofendemos muchas veces. Todos. El problema es que hay personas que no pueden ser ofendidas ni por lo menor porque se encienden. Tenemos que aprender, oiga bien, si somos sabios, a ser ofendidos y mostrar mansedumbre. Tenemos que aprenderlo. Es una lucha continua. Es algo que nosotros podemos hacer y somos nosotros llamados a hacer. A comportarnos así. Tenemos que aprender muchas veces también a ser ofendidos. Alguien puede venir y en tu cara decirte cosas que... Pero ¿sabes cómo puedes avergonzar a aquella persona? Cuando tú no respondes. Así como Cristo avergonzó a Pilato. No todas las veces hay que responder aunque se tenga la razón. Cristo tenía razones y podía responder como Él quería porque es Dios, pero se quedó callado. ¿Se da cuenta? Muchas veces se vence con el silencio. Alguien dijo, muchas veces se vence perdiendo. Es una gran verdad. Porque ¿quién va a querer perder? Y por no querer perder, pues ni modo. Hace un escándalo y pierde, de todas maneras. Pero es mejor vencer perdiendo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Imagínense qué tremendo. Cuando el cónyuge le dice al otro cónyuge, mira, no me digas así, no me llames así, hay que hacer caso. Es que le voy a decir lo mío porque sé que no le gusta. Y como no le gusta, pues le voy a llamar así. Porque me dijo que no le dijera esto, hoy se lo digo. Dígame usted, ¿es eso ser sabio? Eso no es ser sabio. Eso es ser necio. Y no se respeta ni al cónyuge, ni se respeta a Dios, porque la Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Tremendo eso, ¿verdad? No hay Dios. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto. Pero mire qué capacidad tiene aquella persona que sabe en sí decir las cosas correctamente y que no ofenden palabras. Porque déjeme decirle, hay creyentes que cuando se enojan le salen culebras por la boca. Habla mejor el vecino que es inconverso, que no conoce a Dios, que es educado, que esta persona que viene a la iglesia, es cristiana, que cuando se enoja, no la toquen por favor, porque dice las palabras que la saca directamente del infierno. Y luego está en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Y dice la esposa, ay, si así me hablará mi marido a mí. Pero hay personas que no han convertido su lengua. Ustedes ven que al rico lo que le estaba quemando era la lengua. Este es varón perfecto. Pero mire la capacidad. Dice capaz. Es la única forma. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque cuando una persona se enoja, se sale de su quicio, déjeme decirle que va a los golpes. ¿Y por qué no vino la hermana al culto? No, pues está poniendo un gran pedazo de posta aquí en el cachete, porque en el ojo, porque su marido le pegó. Qué tremendo eso. Se van a los golpes. No, y hay mujeres que son boxeadoras, usted. Hay mujeres que se le tiran al marido, el pobre marido está defendiéndose, el pobrecito, y aquella dándole. Así le pasó a un tío mío que
muy bondadoso él. Y una vez la mujer se enoja y lo agarra, y él, queriendo, ¿verdad?, apaciguarla, y de repente, pues, le logró dar una cachetada. Y cuando le dio la cachetada, el tío le dio una lección. La agarró, ¡pau! ¡Pum! La sentó por allá. Remedio al mal. Porque quizá ella pensó que como era tan amable, nunca le iba a pegar. No hay que aprovecharse de la amabilidad. El ser humano es agresivo. El ser humano es malo. El ser humano es peligroso, mi hermano. Mira lo que dice la Biblia. No confíes de la que duerme a tu lado. Dice, quédate callado, no hables. ¿Se da cuenta? Lo manda uno a que no hable. Porque el que está enojado habla tonteras usted. No habla cosas buenas. Por un calcetín empezaron a pelear y empieza a salir la suegra, el suegro y cuánta cosa usted. En vez de ser sabios y resolver el problema, empiezan ellos a atacarse. Pero es también capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces, hermano, Santiago realmente tiene razón. Porque, ¿qué dice el versículo 5? Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Qué tremendo usted. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Por eso Cristo nos enseña a que nosotros seamos humildes, porque cuando somos humildes, nosotros entonces nos atrevemos a hacer cosas que el agresivo no puede hacer. Podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos. Antes de decir la palabra, cuenta hasta mil. Vete a dar un baño de agua bien helada y canta en el baño, alaba a Dios, y cuando salga vas a salir bien. Hay personas que el cónyuge ya lo conoce, dice, no, mi marido si no ha comido, su sistema nervioso está alterado, mejor que coma primero. Yo conocí, bueno, yo trabajé para una compañía de electrónica, después de que trabajé en Honeywell, y el jefe mío era un coreano. Usted sabe que los coreanos tienen un carácter bastante fuerte. Y muy enojado. Yo le hallaba de aquí a horas a hablarle. Pero descubrí algo. Cuando él iba a almorzar y comía su comida y venía de eso, la media hora después, yo tenía que aprovechar, porque él hasta se estaba riendo solo. Y yo llegaba y le hablaba, me atendía con toda amabilidad. Después de la media hora, volví otra vez con ese carácter. Así que yo descubrí, dije, ajá, después de que almuerza, yo le puedo hablar porque está bien contento. Y así pasaba. Hay que saber cuándo se puede decir aquello. Si aquella persona no ha comido, que coma, porque puede que come, se siente feliz y escucha bien. Pero si viene todo fatigado y en ese momento se está esperando en la puerta, olvídese. Se encendió el fuego usted. Y no hay bombero que lo pueda apagar. Terrible eso. Pero a esto Cristo quiso, o en esto Cristo quiso educar a los suyos. Pero Cristo no pone a nadie como modelo, a nadie. ¿Sabe a quién pone? A Él mismo. A
a Él mismo. El pensamiento central dice: en medio de un mundo que glorifica el ego, usted sabe, el ego es una palabra griega que quiere decir yo. Los creyentes estamos llamados a imitar a Cristo en su mansedumbre y humildad. Estamos llamados. Y note bien que ahí en Mateo 11:28, Él hace una invitación y dice: venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una persona enojada, una persona agresiva, es una persona cansada. Es una persona que necesita descansar. Su espíritu está cansado, su alma está cansada. No puede tener felicidad. Puede tener alegría porque llegó el familiar o algo y se alegra, pero no tiene gozo, no tiene la paz de Dios en su corazón. Es una persona cansada. Yo os haré descansar, dice. Hay que venir a ese descanso. Mire, Moisés fue un hombre manso, que a pesar de todo, él podía manejarse a sí mismo. Pero su paciencia como que se le iba terminando poco a poco al ver que el pueblo no respondía. Y esto nos indica, hermano, de que Moisés fue un hombre tan manso que dice que no había ninguno sobre que fuese igual a él en la tierra. Pero el Espíritu Santo nos está revelando a nosotros a Cristo como el modelo. Él no ha fallado jamás. Él nos mostró a nosotros su humildad. Una humildad que nadie más puede mostrarnos. Por eso dice la Biblia que el que está en Él, el que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Ahí en 1 Juan 2:6. Note bien que Juan habla del amor. Por eso Pablo dijo a los corintios, ahí en 1 Corintios 11:1, que fuesen imitadores de Él, así como Él de Cristo. Y esto es lo que nosotros entendemos, que una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre. El cristiano se conoce por su mansedumbre. Si no, ¿verdad? ¿A quién nos va a identificar a nosotros si no somos mansos? Es que dicen algunos: hermano Portillo, es que yo soy manso, pero no soy menso, ¿verdad? Y se agarran de esa palabra. No. Ciertamente no eres menso ni mensa, pero sé mansa. Manifiesta la mansedumbre ahí donde quizá nadie más la puede manifestar. Tú manifiéstala, porque ahí es donde Dios te va a ayudar, ahí es donde Dios te va a bendecir, ahí es donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a hacer sabio y sabia. Entonces, venir a Cristo, hermano, equivale entonces a creer en Él, a vivir para Él, a estar con Él. Él, note bien a quienes invita. Invita a los trabajados. Invita a quienes, a los cargados. Él está frente a los judíos ahí. Los judíos están cargados de leyes, de ritos y de obligaciones que los líderes religiosos le pusieron, y ellos pues ya no hayan qué hacer. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros no podemos, hermanos,
ser parte del carácter de Cristo, sino hasta que atendamos esta invitación y hasta que descansemos en Él. En vez de querer imposiblemente descansar bajo las cargas pesadas impuestas por los hombres. Por eso hay muchos que el Evangelio les es para ellos una carga. Porque el Evangelio es asunto de vivirlo piadosamente, felizmente, sin llevar dolor en nuestra conciencia. Es vivir tranquilos en Cristo, es vivir con la paz de Dios. Usted viene a la iglesia, alaba al Señor, se va a su casa. ¿Sabe quiénes son los que sufren? Aquellos que vienen a la iglesia y todavía quieren ir al cine. Aquellos que vienen a la iglesia y todavía quieren tomarse la cervecita. Aquellos que vienen a la iglesia y quieren que el culto termine rápido porque va a empezar el partido de fútbol. Aquellos, esos son los que sufren usted. Los que sufren. Y para ellos la iglesia es una carga. Una carga que no es puesta por Cristo, sino que ellos mismos se lo están poniendo. Sí, ellos mismos. Porque quieren vivir en el Evangelio teniendo un pie allá en el mundo y otro en la iglesia. Y Cristo dijo, nadie puede servir a dos señores. Porque un señor va a poner una carga tan pesada que va a ser difícil de llevar y el otro está poniendo una carga fácil. El otro solamente te pone la carga, pero no lleva nada de carga. Pero Cristo dice, lleva mi yugo, yo lo llevo contigo, yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar los pasos cristianos, los pasos de santidad. Usted sabe que cuando están arando, los caballeros aquí me ayudan, siempre ponen a un buey viejo con un buey que está empezando a arar, ¿verdad que sí? A llevar el yugo. Porque el buey nuevo no puede, no tiene experiencia, pero el buey viejo, mire, ahí lo lleva. Y aquel quiere ir para allá y el buey viejo lo ala, porque ni modo, están enyugados. ¿Es que sí? Entonces, Cristo lleva el yugo con nosotros. Nosotros queremos agarrar para allá y Cristo dice, no, vámonos rectecito. La línea tiene que salir recta. ¿Se da cuenta? Y nos enseña hacer nosotros personas con buenas actitudes, actitudes cristianas. Antes de proseguir lo que quiero decir, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 tiene una palabra que quiero que la tengamos en mente. Versículo 20. Versículo 20. Miren lo que dice ahí. Mas vosotros, después de que da una lista de cosas mundanas que hace el impío, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Se da cuenta? Usted sabe que cuando Pablo está escribiendo esas cartas, ya Cristo tiene años de estar ya en el cielo. Mas sin embargo, la iglesia todavía sigue aprendiendo de Cristo a través del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo, enviaré al Consolador, el cual os enseñará todas las cosas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué más dice el versículo 21? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esa enseñanza de Cristo tiene que estar en nosotros, pero si en verdad le habemos oído. Porque hay gente que no oye, no atiende. Mientras más se le enseña la Biblia, mientras más Dios le da, peor se pone. Qué terrible esto. Imagínese que usted fuera el pastor de la iglesia, usted fuera la pastora, y que esté enseñando y se esté sacrificando y esté desvelándose, esté orando para que Dios le dé la palabra a la iglesia. Y el pastor, usted como pastor va a querer
que su iglesia esté floreciente, porque le trae a usted una palabra que Dios le ha dado, una palabra profunda, una palabra hermosa, los días van pasando, y cuando usted quiere ver fruto, no ve nada. Peor se pone la congregación. Menos obedientes. Se encaprichan. Hasta ahí nomás. Qué decepción tan grande. Para que un pastor permanezca, tiene que ser llamado por Dios. Una vez un amigo mío se metió de pastor. Y bueno, él se veía mucha Biblia. Y bueno, tuvo un grupo muy bonito, pero él veía que cuando más les enseñaba, peor se ponían. Le enseñaba Biblia y les agarraba el pizarrón y todos contentos, pero no había progreso. El que estaba en su capricho no cambiaba, igual. Ya llevaba 2 años y el caprichoso no cambiaba, todo el tiempo estaba igual. Y la congregación, ¿y sabe qué hizo él? Se decepcionó y los dejó. Y me dice, no, dice, ya dejé. Esa manada de locos que nunca aprenden usted. Qué esperanza, yo no voy a andar muriendo por esa manada de locos. Yo mejor vivo con mi familia feliz. Se decepcionó. Los padres se decepcionan muchas veces cuando educan a sus hijos en esto y en eso, y de repente, ¡pum!, sale el asunto al revés. Qué tremendo, ¿verdad? Dios mismo se decepcionó de Israel. Cría hijos, los engrandecí, y fueron rebeldes. Isaías 5 dice: cerqué mi viña, la alimenté, la podé, levanté torres y cuanta cosa, y me dio frutos silvestre, uva silvestre. Ese es el hombre, hermano. Por eso, cuando suene la final trompeta, ¿usted cree que todos los miembros de una iglesia van a seguir volando? No. ¿Usted cree que cada miembro de iglesia que se está muriendo se va directamente al cielo? No. Porque no han aprendido de Cristo Jesús. Nunca lo imitaron. Nunca se esforzaron en conocer esa verdad. Nunca lo escucharon con atención. Nunca. Y eso es peligroso. Pero Él invita a los trabajados y cargados. Esta invitación, hermano, nos recuerda a nosotros a Jeremías capítulo 31, versículo 25. Donde dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Qué tremendo eso. ¿Quién es el que satisface al alma cansada? Nuestro Dios. Y saciaré a toda alma entristecida. ¿Cuántas almas entristecidas hay? Que no le sienten sabor a la vida. Aún viniendo a la iglesia, están en la iglesia y ya no sienten sabor de nada. Usted no sabe ni a dónde están y no saben ni a dónde ir. Se van a la playa, se van por allá a visitar al familiar que tiene una fiesta, regresa a la casa, viene a la iglesia, se va y no sabe. En ningún lugar puede estar tranquilo. No hay paz para esta alma. Pero Dios dice: yo saciaré a toda alma entristecida. Por eso Él dice: venid a mí. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Todos. Entonces, los cansados, hermanos, son aquellos que han luchado mucho. Han luchado mucho en la vida para ser feliz. Y que han trabajado duro. Y los que están agobiados son aquellos que también
están bajo cargas excesivas. Estar trabajados, hermano, implica esfuerzo. Y cargados, resistencia. Quiere decir que el uno se refiere a la fatigosa búsqueda de la verdad. Hay gente que anda buscando la verdad para darle un alivio a su conciencia atribulada. Y el otro se refiere a la pesada carga de observaciones que no dan alivio. Y también es el dolor de la vida, que aparte de los consuelos de una verdadera fe, son muy aplastantes. Se sienten mal estas personas. Entonces la ley, hermano, Cristo la ve como un yugo que no pueden llevar. Aún Pedro lo menciona ahí en Hechos, capítulo 15. Pedro lo dice claramente. La religión, hermano, es algo fatal cuando realmente no se tiene a Cristo. En versículo 7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pero oiga bien lo que dice el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Se da cuenta? ¿Por qué quieren poner ese yugo de la ley que nadie puede llevar? Por eso Cristo tuvo razón en decir lo siguiente allí en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dice: mi yugo. No el yugo de la ley, no el yugo de los fariseos, no el yugo de los líderes religiosos. Mi yugo. Y aprended de mí. ¿Para qué es el yugo? Para aprender de Cristo. No hay jactancia acá. Dice Pablo que el que se gloríe en el Señor. ¿Por qué usted es bueno? Porque Cristo es bueno y está conmigo. ¿Por qué usted alaba a Dios? Porque Cristo también me ha enseñado a alabar a Dios. ¿Por qué usted en medio de los problemas y las vicisitudes de la vida todavía tiene el gozo del Señor? Porque Cristo está conmigo. Llevamos juntos ese yugo. Ese yugo no me decepciona a mí, porque Cristo está conmigo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender de Cristo? Que soy manso. ¿Se da cuenta? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y haciendo esto, aprendiendo de Cristo, ¿qué vamos a encontrar entonces? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios se preocupa por nuestra alma, mi hermano. Nosotros nos preocupamos por nuestro cuerpo. Queremos que el cuerpo esté sano. Hay que hacer ejercicio. Hay que ir al gimnasio. Hay que hacer esto. Si así fuéramos con nuestra vida espiritual, estuviéramos nosotros en una gran victoria, usted. ¿Verdad que sí? Pero nos olvidamos de nuestro espíritu. Nuestro espíritu está enflaqueciendo. Si Dios lo pone en la pesa celestial, ha bajado quizá como 50 libras. Ya no está robusto el espíritu. Por eso no tiene. Y cuando el espíritu no está robusto, ya no hay ganas de venir a la iglesia. Ya uno quiere hacer lo que uno quiere hacer. Ya no está uno enyugado con Cristo. Allá anda Cristo solo. Y nosotros por acá, mire, siguiéndolo de lejos. No, Él dice: ponte el yugo.
Nada de no tener yugo y que me esté siguiendo. No, ponte el yugo para que donde yo vaya, tú vayas también. Para que los movimientos que yo tenga, tú también los tengas. Hay que ponerse el yugo. El versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es como la ley mosaica. No es lo que ustedes cargan. Pedro dice: nosotros no hemos podido llevar este yugo. Pedro experimentó el yugo de la ley. Pero cuando encontró el yugo de Cristo, lo cambió. Pablo tenía el yugo de la ley. Pablo estuvo en el judaísmo y era muy celoso, era perseguidor. Pero dice que todo eso lo dejó por el yugo de Jesús, para alcanzar la justicia a través de Cristo, no a través de la ley. Todo aquello lo consideró como basura. Como basura. Todo aquel que es obediente a Cristo goza del evangelio, hermano. Mire, usted puede estar sin dinero o puede estar con algún dolor, pero cuando usted vive en Cristo, mire, usted salta como becerro de la manada. Usted anda como dice, bueno, y no que estás enfermo, pues. Y no que tienes problemas. Y hasta piensan que uno es mentiroso. Porque en medio de todo lo que las necesidades, uno anda como rico. Alaba a Dios como que estuviera sano. Y dice, bueno, ese se está muriendo y miren cómo está. Pero es, uno dice, es que la vida mía no consiste en mi sangre ahora, consiste en la vida de Cristo Jesús. Cristo que me da la vida. Entonces, hermano, aquí tenemos que la ley es vista como un yugo que una persona debe tomar para ser instruido. Entonces, Jesucristo, hermano, revela que es a Él que se debe de venir, que se debe de ir, en vez de ir a la ley. Hoy muchos están yendo a la ley todavía. Ahí están yendo a sinagogas porque la ley de Moisés, que los mandamientos, es otro yugo. Ese yugo no lo dejó Jesús. Porque ese yugo es pesado, hermano. 613 mandamientos. Y Pablo dice que ese es un paquete indivisible. No se puede agarrar solamente un poquito aquí. Y, no, no. El que quiera cumplir la ley tiene que cumplirlo en su totalidad. 613 mandamientos. ¿Cuánto? ¿Y se basan solamente en los 10 mandamientos? Es que los 10, no, no, no. Es que si van a cumplir la ley mosaica, no solamente son los 10 mandamientos. Tienen que cumplir hasta con los mandamientos dietéticos. No comer chicharrón. Y ellos comen chicharrón, usted. Ahí sí están en la gracia. Entonces, ellos hacen muchas cosas que les gusta, pero la ley. Y lo maltratan a uno. Se vuelven nuestros enemigos. Yo he tenido personas en Facebook que me dicen cosas terribles. Porque estamos predicando la gracia. Y son personas que han conocido el evangelio, que han crecido en la iglesia, pero como nunca se sujetaron a las enseñanzas de Cristo, nunca quisieron tomar el yugo de Cristo, empezaron a tomar el yugo de la ley. Y eso es terrible, completamente terrible. Pero Jesús revela a Dios. En otras palabras, se revela a sí mismo como Dios. Invita a los que sienten necesidad de ayuda. Esa ayuda que no pueden obtener por sí mismos, pero sí la obtienen al venir a Él. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Apocalipsis 22:17: hay una invitación y dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
tienen un costo. Los líderes espirituales de Israel, hermano, habían cargado a las personas con cargas no bíblicas, cargas que eran demasiado pesadas para ellas. Pero Jesús los exhorta ahí en Mateo 23:4, leámoslo. ¿Usted cree que Jesús estaba muy agradado con esta gente que la ley, que guardar la ley de Moisés, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer lo otro, que hay que lavarse las manos religiosamente? Hasta Jesús lo juzgaron a sus discípulos también. Le dice a los fariseos, porque le dice fariseos hipócritas, sí, le dice un montón. Y luego le dice, porque ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Haz esto, haz lo otro, que esto allá, que cuidado acá. Y la pobre gente anda así toda asustada. Es que mi líder espiritual quiere que camine así. Mi líder espiritual quiere que yo se me esté caminando viendo para el cielo. Así. Andan pero cargadas estas personas. No, y con este evangelio de la prosperidad está peor el asunto. Usted, mi líder espiritual quiere que cada mes le den $1,000 y andan los pobres viendo cómo conseguir los $1,000, y como no los consiguen fácilmente, pues por lo menos los agarran chuecamente por ahí. El asunto es que quieren agradar al hombre, y eso es cierto, hermano. Aquí han venido hermanas de que vienen de iglesias así, donde cada mes le estaban pidiendo $1,000 a ellos. Y es una carga terrible. Por eso es que nosotros acá no nos vamos con cosas así. Aquí nos aplicamos la palabra. La palabra misma nos enseña. Esta palabra que usted oye, el Espíritu Santo se la repite y le instruye y lo dirige. Cuando usted sale de acá, esta mía palabra maneja su vida. Pero la Biblia, no el pastor, la Biblia. Porque tanto ustedes como yo caemos en la misma plataforma. Tenemos que estar guiados por esta palabra para que Dios sea glorificado en nuestra vida. No agregar ritos ni ceremonias como otras iglesias que, Dios mío, yo no sé qué es lo que está pasando ahí. El hombre se quiere endiosar, quiere agregarle cosas a la Biblia, prácticas. Como ha pasado con la iglesia católica, que al principio la iglesia católica no tenía santos. Sí, una gran polémica cuando alguien se levantó y dijo, vamos a aceptar los íconos. Primero eran íconos de las figuras bíblicas, y aún con los íconos hubo una división tremenda. No todos estaban de acuerdo. Notemos nosotros que esto fue después de Constantino, porque en los primeros 300 años y parte del cuarto siglo habían hombres que eran siervos del Señor, hombres consagrados a Dios. Ahí no había iglesia católica. Eso era una corriente de la iglesia primitiva, pero ahora con los escritos de los apóstoles que fueron encontrados y establecieron el canon de las escrituras. Y después vinieron todas las agregaciones. Porque se agregaron a la iglesia católica personas que realmente no tenían conocimiento de Dios. Papas que vinieron y quisieron gloriarse y ser ellos el centro de la adoración, y agregaron la infalibilidad papal. Que lo que el Papa dice hay que aceptarlo aunque diga cualquier cosa, porque es Dios hablando. No hay error en lo que él dice. Luego agregaron las imágenes, pero con los íconos se dividió la iglesia, que apareció entonces la iglesia de Asia Menor, que se dividió y se llama la iglesia ortodoxa.
Allá no tienen ídolos, solamente íconos, se quedaron con los íconos, con los dibujos. Pero no tienen estatuas, ellos no están de acuerdo con las estatuas. Porque fue algo que se originó cuando quisieron inventar íconos y cuánta cosa. Hubo una división, no todos estaban de acuerdo con eso, con la idolatría. Pero la Iglesia Católica del Occidente, en Roma, allá en Turquía, Constantinopla, y en Italia, en el Occidente, Roma. Y se quedó entonces Roma con los santos, y a partir de ahí, mire, empezó a ponerle esa carga a todos. Y luego le puso la carga del purgatorio, que se murió el familiar, no, que no se fue directamente al cielo, y ya casi se va al infierno, y antes que se vaya al infierno hay que hacerle una misa y sacarlo del purgatorio. Las indulgencias, a eso fue que se opuso Martín Lutero en los años 1500, porque se estaban poniendo unas cargas pesadas a los feligreses, que ahora tenían que adorar a María, a Pedro, a muchas. Esta gente antes no adoraba a ninguno de ellos, adoraba directamente a Dios, pero como vino la Iglesia Católica y puso estos intermedios, entonces cautivó a los feligreses, que ya no los dejó acercarse a Dios, sino acercarse a los ídolos solamente, a confiar en el hombre, a confiar en una mujer. Y luego se apareció alguien por ahí, un papa, diciendo que María, como no se sabe si murió o no murió, pues Dios se la llevó y la sentó juntamente con Cristo a su diestra. Y que ahora María está sentada a la diestra del Padre, porque la madre no debe faltar. Porque primero hay que decirle a la madre, y la madre ruega por nosotros a su hijo, y luego su hijo ruega al Padre, y así nosotros recibimos, dicen ellos, los favores de Dios. Esas fueron cargas que se pusieron a los feligreses de la Iglesia Católica. Por eso hay católicos que cuando conocen la verdad se salen, porque es un yugo que es difícil de llevar, y vienen al verdadero Dios. Dice Pablo a los filipenses: vosotros que volvisteis a Dios dejando los ídolos, y que ahora esperáis la venida de Cristo Jesús. Cuidado con yugos extraños, mi hermano. Nosotros ya tenemos nuestro propio yugo, y es el yugo de Cristo. Pero Él ofrece descanso. Mire lo que dice entonces, que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ni con un dedo. Eso es fatal, mi hermano, que los fariseos querían hacer esto, obligaban a hacer esto, obligaban al otro, porque solamente andaban atrás de Jesús y de los discípulos a ver quién fallaba, quién cumplía la ley, y ellos la estaban violando. Pero Cristo, además de todo, da un descanso a este pueblo. Este pueblo está cansado, mi hermano. El descanso en vista aquí anticipa, hermano, el futuro. Ese reposo futuro terrenal del reino, pero que además es real en el tiempo presente. Veamos este descanso, el cual el pueblo de Israel ha desechado, pero que nosotros estamos gozando ahora, porque nuestra alma está descansando en Cristo. Cuando alguien se muere, dice: que en paz descanse. Pero si no tuvo a Cristo, ¿usted cree que va a descansar en paz? Para uno descansar en paz ahí, tiene que descansar antes de morirse primero. El alma tiene que estar descansada en Cristo, y uno se muere tranquilo, feliz. Adiós, mundo, que hasta ayer estuve en ti. Hermano, la muerte no duele. Los que se han muerto, han regresado, nunca han dicho: ay, sentía gran dolor cuando me estaba. No, hombre, no duele nada. La muerte, especialmente el que muere en Cristo, es como que queda dormido, mire.
Y cuando su espíritu sale, ni siente dolor, porque lo primero que ve es la gloria de Dios. Ve ángeles. Se le olvida todo, hermano. Recuerdo cuando tenía esa hemorragia de nariz que ya me estaba muriendo. Y la gente no sabía qué hacer conmigo. Mi mamá gritaba, lloraban todos, hasta que realmente sí me estaba muriendo. Ya la sangre ya se había salido casi toda. ¿Y sabe qué fue lo que yo vi? Un telón negro empezó a bajar. Y cuando ese telón empezó a bajar, esa cortina empezó a bajar, yo empecé a ver la cúspide de las torres de la ciudad celestial. Una luz tan hermosa, tan preciosa, y una música que oía que salía de esa ciudad, que literalmente le digo, a mí se me olvidó que me estaba muriendo. Yo me empecé a gozar con lo que estaba viendo. A lo lejos todavía oía que gritaban y lloraban, pero a mí ya no me importaba. Yo miraba aquella ciudad, una ciudad tan hermosa. Mi espíritu ya la estaba viendo, pero Dios no quiso llevarme todavía. Me regresó. Y ahora yo sé que esa ciudad existe. Esa ciudad la volveré a ver el día que me vaya. Si Cristo no viene por su iglesia, nos vamos antes. Vamos a ver algo hermoso, algo celestial, poderoso. La gente no sabe lo que un cristiano puede ver cuando se muere. No sabe. Si Esteban, cuando estaba muriendo, vio a Cristo, hermano, y lo tuvo que decir, y más se enojaron todavía. Porque hay descanso en nuestra alma. Mira el descanso que les van a tener los judíos en aquel día cuando Cristo venga, cuando ellos alcancen primeramente el descanso de su alma. En Hebreos 4, versículo 1. El escritor de Hebreos dice: temamos pues. Y nos dice a nosotros que hemos alcanzado ese descanso. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Se da cuenta? Se les anunció, como les digo yo, pero no es acompañada por fe. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Noten bien que es el reposo espiritual de Dios. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, no todos han entrado. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hablando del milenio. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, cuando metió a la tierra prometida, no hablaría después de otro día. Josué no le dio el reposo. Hebreo lo que quiere decir aquí es que el que le va a dar el reposo es Cristo Jesús. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Esas obras pecaminosas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y mire lo que hace la palabra de Dios a nosotros para entrar en este reposo. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo hermoso. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta: Jesús, el gran sumo sacerdote.
Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a vivir en este reposo que Dios nos ha dado. ¿Qué dice Salmo 23? A ver, caballero, ¿cómo empieza el Salmo 23? Dígalo. Ajá. Ok. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Nosotros ya estamos allí, hermano. ¿Por qué usted está tan agitado? ¿Por qué está tan nervioso? ¿Por qué está así como que quiere salir corriendo con muchos temores? ¿Por qué? ¿Quién es su pastor? ¿Acaso no es Jehová nuestro pastor? ¿Acaso no es Él el que nos está haciendo descansar? Y mire dónde nos hace descansar, junto a aguas de reposo. Él nos pastorea allí. Tenemos vida nosotros. Lo que pasa es que tenemos que estar conscientes de en dónde estamos. No nos olvidemos de esto. No le ponga mucha atención a la vida material, a la vida física, porque nos roba la visión espiritual. A lo largo de la historia, mi hermano, de Israel, Dios ofreció la promesa de descanso a su pueblo. Le ofreció la tierra prometida. Israel pues la va a tener, pero tiene que entrar en el reposo de Cristo. Dios siempre ha extendido una invitación para venir a Él. Si usted lee la Biblia, hay salmos que hablan de invitación. Dice el Salmo 34:11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Salmo 95:1: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Aún llama para que estemos a cuenta con Él. En Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué dice Isaías 2:5? Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas; y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Miren lo que hizo Oseas 6:1: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Apocalipsis 19:17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, aún hasta las aves. Pero Cristo dice: venid a mí, yo os haré descansar. Entonces, Él nos quiere hacer descansar cambiando nuestro ego, un ego humilde. Dice Jeremías 6:16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Se da cuenta? Preguntad cuál es el buen camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, Cristo nos enseña, hermanos, esa humildad, porque dice Filipenses 2:3 que nosotros tenemos que imitarlo en nuestro comportamiento. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Esto es lo que hace Cristo por nosotros. El que tiene el yugo de Cristo va a amar a su hermano, lo va a comprender, no va a andar en contiendas, no va a hacer cosas por vanagloria, porque anda enyugado con Cristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El egoísmo se termina, hermano. Cristo es el que tiene cuidado de nosotros, y si nosotros andamos con Él, vamos a tener cuidado de nuestros hermanos. No ofenderlos, que tengan paz. No criticarlos. La próxima vez, si hay una próxima vez que te sientes a criticar a alguien, piensa: ¿será que estoy yo llevando el yugo de Cristo? ¿Será que Cristo me está enseñando a criticar al pastor, en criticar al diácono, en criticar a mi hermano que cantó, a mi hermana que hizo esto? ¿Será que Cristo me está enseñando eso? Si Cristo no lo hace, no lo hagamos nosotros. Porque dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
Mire qué sentir que hubo en Cristo. Nosotros, hermano, no podemos compararnos a este sentir, pero por lo menos el apóstol Pablo está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Imagínense, él siendo Dios, no estimó el ser Dios y se encarnó para ir de regreso con un cuerpo glorificado que iba a ser parte ahora de la Deidad. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, kenosis, se despojó, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una vez un predicador le reclamó muy enojado a otro porque dijo, el otro le dijo así muy inocentemente, sin querer ofender, dice, siervo, hágame un favor, siervo, hágame un favor. Y se le quedó viendo, ¿por qué me está llamando siervo? Hábleme con respeto. ¿Qué siervo y qué nada? No me diga siervo. Y el otro hermanito se quedó todo avergonzado. Pero hermano, ¿acaso no es eso lo que somos? Somos siervos. Pero no de cualquier amo. Somos siervos de Jesucristo. Pablo se sentía privilegiado al decir, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. Hoy en día quizás los apóstoles no van a decir siervo. Fulano, apóstol de Jesucristo. Y quitan el siervo. Pero hubieron ocasiones en que Pablo quitó el apóstol. Y dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. Él experimentó lo que es la humildad. Cuando él habló de su privilegio, él dijo, doy gracias a Dios que yo soy el menor de todos los apóstoles. Imagina qué privilegio, ¿eh? Ser el menor de todos los apóstoles. Todavía eso es grandeza, ¿verdad que sí? Ser el menor de todos los apóstoles. Pero conforme iba pasando el tiempo, iba alcanzando más humildad. Porque el cristiano, para ir creciendo hacia arriba, tiene que, en su humildad, menguar. O sea, ir menguando. Como dijo Juan Bautista, es menester que yo mengüe y que Cristo crezca. Más adelante dijo, en Efesios 3, porque yo soy el más pequeño. Ya no dijo los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de todos los santos. Imagínese usted. El más pequeño de todos los cristianos. Él es el más pequeño. ¿Es esa humildad, sí o no? Y no se quedó ahí. No se quedó ahí todavía. Por eso él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No se quedó ahí. Le dice a Timoteo, mira Timoteo, Dios, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se da cuenta? De los cuales yo soy el primero. Primer pecador, el más pequeño de todos los santos, el más pequeño de los apóstoles, pero el que él venía descendiendo. El hecho de que tú tengas un privilegio en la iglesia, el hecho de que Dios te use, el hecho de que Dios te enseñe mucha Biblia, tengas conocimiento, eso no quiere decir que es para que te engrandezcas. Dios nos enseña para que nosotros nos aprendamos a Él a ser más humildes. Porque Dios enaltece a aquel que se humilla. El ego se enaltece, mi hermano, pero se cansa de estar allá bien inflado todo el tiempo. Usted infla un balón de esos que se elevan, que son de... Parece como que se estuviera... Se va a quedar así para siempre, ¿verdad? Lo tiene en su casa. Los días van pasando. Ve usted que se va desinflando. Ese balón que se elevaba, viene bajando.
¿Por qué? Porque el gas se está desapareciendo. Así es el ego humano. Está arriba. Usted ha visto personas a través de la historia y anuncios y publicaciones que están hasta arriba. Hasta arriba. Y de repente, pues, desaparecieron. Pero con Dios no es así. Cuando Dios se enaltece, Dios te pone en lo alto y te mantiene en lo alto. Así como mantenía en lo alto a sus profetas, que aún de estar muertos todavía, Dios hacía milagros a través de ellos, así como pasó con Eliseo, que trajeron un muerto y tocó los huesos de Eliseo y el muerto resucitó. Esa es la grandeza que Dios da. Dios te quiere engrandecer, pero en espíritu, en que tu alma sienta la paz. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo usted sabe que alguien es humilde? Por su obediencia. Por su obediencia. Un arrogante no puede ser humilde. No puede ser manso. La obediencia a lo que es lógico, a lo que está establecido, no es de condenarse, mi hermano. No es de condenarse. Porque trabajamos como un solo cuerpo, unidos por esas coyunturas. ¿Qué hizo el Padre con Cristo? Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el modelo. Él es a quien nosotros tenemos que seguir. No tenemos que perderlo de vista. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Tenemos que llevar su yugo. Qué hermoso llevar el yugo con Cristo, ¿verdad que sí? Porque aprendemos de Él. La próxima vez que pase algo, piensa en esta lección y que te surjan dos palabras de inmediato. Mansedumbre, humildad. Mira, viejo, cabeza de mansedumbre, humildad. Bueno, ¿a quién le dicen vieja a su esposa, verdad? Mira, vieja, mansedumbre, humildad, no sartenazos, humildad. ¿Cómo se apaga el fuego, mis hermanos? Con mansedumbre. Sí, pero algo espiritual, ¿verdad que sí? Con mansedumbre y humildad. No, imagínense, y es cierto muchas veces, usted ve. Usted tiene una manguera de agua ahí y de repente dice, mira qué buena cosa, pum, le da un... enfría. Pero sí, aprendamos. Es una lucha continua, es difícil. No es fácil, pero Jesús dijo que es ligera su carga. Su yugo es fácil. Él dice, sí puedes. Eso es lo que Él quiere decir, sí puedes. Sí puedes. No digas que no. No digas que es que mi carácter, que aquí sí soy así, era mi abuelo. Mira, mi abuelo. Que es que hay abuelo y que nada. No es tu abuelo, es Cristo. Sí. Todos mencionan al abuelo para darse la razón. O al tata, o a la madre, y mi tío, que cuidado con mi tío, que era quitacabezas. ¿Quieren apantallar? No. Hay que hablar de Cristo. ¿A quién imitamos? No al abuelo, no al padre, no a la madre, no a nadie, ni a Sansón, sino a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Pónganse de pie y damos gracias a Dios por esta palabra.